idiots will never find my hidden base inside this pyramid. Damas y caballeros, bienvenidos de regreso a Sonic Adventure 2 para el Xbox One. En el episodio pasado comenzamos la historia Dark con Eggman, Shadow y Rouge en la isla prisión, creo, estábamos. Completamos Iron Gate. ¿Qué más completamos en el episodio pasado? Fue Iron Gate. Derrotamos a Hotshot con Shadow y... ¿Y qué más? Dry Lagoon con Rouge. Ahora, espérense, déjenme bajarle el volumen a esto, que creo que lo tengo muy, muy alto. Vamos a mezclar el audio hasta acá. Así está bien. Ok, ahora estamos con Eggman en Sand Ocean, uno de mis niveles favoritos, más que nada por la música. Este juego saca, no 10, sino yo creo que un 15 en el soundtrack. Y en los niveles solamente hay uno al que le pongo pero, y llegaremos a él en unos cuantos capítulos más. Para los que ya hayan jugado este juego antes, sabrán que es un nivel de Rouge, porque no existe una sola alma en esta tierra que diga: oh sí, ese nivel me encanta, lo juego a cada rato. Y va a ser todo un reto, porque como saben, en este gameplay que tengo planeado de Sonic Adventure 2, vamos a comentar la historia. Y después, como les dije, vamos a... Ah, sí, por cierto, si siguen por allá, ¿puedo voltear la cámara? Sí. Allá esa plataforma consiguen un... Creo que es el láser este, es el verde. Pero con el gameplay que les dije que tenía planeado, vamos a hacer la historia. Vamos a hacer la última historia. Y después vamos a ir personaje por personaje a cada uno de sus niveles a conseguir el rank A en cada misión. Ok, entonces la ventaja es que, a menos que sea un nivel de autos, como sea el caso de Tails y Rouge, con las rutas 101 y 99, todas las misiones son iguales. Les voy a decir, la primera es la que ya vieron. Nos vamos a saltar la primera, por cierto, en cada uno, porque creo que con cada uno ya tenemos el rank A en la primera misión, que es la de la historia. Por ejemplo, aquí es llegar a la base oculta, básicamente es llegar a la meta. Pero la segunda misión siempre es recolectar 100 anillos. Después, encontrar al Chao perdido, es la tercera misión. La cuarta misión es terminar en menos de tantos minutos, o sea, es contrarreloj. Y la última es acaba el modo difícil. Que eso de acaba el modo difícil va a representar un reto, porque usualmente el modo difícil en cada nivel, por ejemplo, con esto nos dan más enemigos, nos dan menos tiempo, creo, incluso en algunos casos. Pero con los niveles de Knuckles y Rouge, las esmeraldas son aún más difíciles de conseguir. Y a ese nivel al que vamos a ir, que no me gusta, uff. With the Chaos Emerald in the Space Colony Ark. I've got to find out just what's going on up there. We interrupt this broadcast for an important news flash. There has been a break-in at the Federal Reserve Bank today. Mysteriously, the only thing that was stolen was the Chaos Emerald. According to eyewitnesses at the scene, the suspect was identified as the world-renowned hero, Sonic the Hedgehog. The suspect was seen fleeing the scene, destroying the reserve's guard robots in his path. Stay tuned for more details. Sounds more like the work of Shadow. How pathetic. Find them before they escape! Maria! What? Shadow, I beg of you, please, Maria. Do it for me. For all the people on that planet.
Sayonara, Shadow, the Hedgehog. I still remember what I promised. For the people of this planet, I promise you. Revenge! Creo que no solo el hecho de que se ve cool Shadow es que se hizo tan favorito entre los fans, incluyéndome a mí, sino la historia detrás de todo lo que ha pasado. O sea, esos flashbacks que nos salen ahorita, esto de María y todo eso. O sea, es una historia trágica y eso te hace simpatizar mucho con Shadow. Pero entraremos a detalles de eso más adelante en la historia. Ahora aquí hay un pequeño truco. Si cargan el spin dash y saltan, ¡ay!, lo miden bien, pueden llegar hasta acá. Y aquí se consiguen el light speed dash, el que tiene Sonic para conseguir anillos. Ah, no es cierto, el anillo de fuego, sí es cierto, el anillo de fuego se consigue aquí. Consiguen el anillo de fuego y así vienen para acá y continúan su camino. A ver, ahí está. No me quería cargar eso. Pero sí, o sea, y luego cuando vayamos al juego de Shadow, a Shadow the Hedgehog, ahí se entra en muchísimo más detalle la historia con María y no tienen ni idea, o sea, es una cosa impresionante. Ahora esto de Ancient Light no me acuerdo dónde se consigue, pero es muy útil. Porque aquí nada más es el anillo de fuego. Creo que es en White Jungle. White Jungle creo que iremos en el siguiente episodio. Ya les enseñaré dónde conseguirlo. Creo que sí les había mencionado el único objeto que se repite. Miren ahí en el globo, ahí está Big. El único objeto que todos los personajes tienen sin cambios, o sin excepción más bien, es la melodía mística, pero porque esa melodía mística es súper importante para cuando vayan a la misión que les dije en encontrar el chavo perdido. Es de ley tener la melodía mística. Ahora aquí espero que esto me salga, no. Siempre me falla. Me sale muy pocas veces, pero pasen por ahí en medio. Eso es como un atajo, pero no manches, ahí está. ¡No me había salido! ¡Es el Jet! ¡Es el Jet! Ese es raro que salga. Ese no sé si te siga o qué, pero si te sale, básicamente corre, porque me acuerdo que en el Dreamcast era muy difícil que saliera y además te había un gnomo, chao, que te decía si el Jet tal aparece, escapa o algo así te decía. No me acuerdo cómo se llama ese Jet. Pero entre tantos replays que he hecho de los niveles de aquí, no hace mucho que no me salía el Jet. Wow, sí me asustó. Pero bueno, estamos muy cerca del final. También aquí lo que me encanta es la música. Escuchen la música, sobre todo en la siguiente parte. Esperen, aquí. Ah, ahí va otra vez. Era para que lo escucharan un poquito. Esos jets me interrumpieron. Vamos, dámelo. ¡Ah, no! Ah, sí es cierto, me faltó el Golden Beetle. What? It all starts with this. A jewel containing the ultimate power. Chaos Emerald! Now I know what's going on! The military has forsaken me for the likes of you! So, where do you think you're going with that Emerald? Say something, you fake hedgehog! Chaos Control! It's not his speed! He must be using the Chaos Emerald to warp! Shadow, I'm the world's ultimate life form. There is no time for games
Farewell. What is it? This is Rouge. I've located Eggman's base and will proceed to enter it now. I hate to say it. I guess I'm going to have to find that key first. Ok, ahora estamos con Rouge en Egg Quarters y aquí hay un pequeño robot. Bueno, no es pequeño, es grande. Ahí viene volando. Ese. Ahora... Ajá, es un robot de seguridad. No nos va a ver si nos escondemos en las sombras, pero si nos ve, va a empezar a disparar sin pausa y va a ser bastante difícil quitárselo de encima. Como dijo Mochao, escóndense en las sombras y ya vi la llave. Eso. ¿Ahí viene? Lo estoy escuchando. De regreso. Miren, de hecho tenemos que regresar, ok. Ay, Dios mío. Ahí está arriba. Mía. Ahí está. Vámonos. Ok, el otro por ley de probabilidad debe estar en el lugar verde. Ay, Dios mío. Viene volando para acá. Vamos atrás de él. Pero no veo la otra. Sí, lo sabía. Ok. Nos falta un nivel, así que no voy a agarrar la caja Chao aún. ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Oh! Estaba volando. Ok, listo. 1:35. Dámelo, ahora sí sé que me lo gané. Ahí está, ahora sí. How is that? Perfect, like me? Con Shadow no vieron nada de todas maneras. It's a space transporter. The destination has been set to Ark? Wasn't that space colony shut down over 50 years ago? What's he doing up there anyway? Doesn't matter. It's my mission to find out what he's up to. So this is the space colony Ark. I have to locate the central control room that Shadow mentioned before he left. Ahora estamos con Eggman en Lost Colony y esta canción, me acuerdo cuando era más pequeño y jugaba esto, me daba como miedo porque se veía así como muy tenebrosa y triste, pero digo, ahora entiendo que pues le queda al nivel, ¿no? Se llama Lost Colony, pues digo, este lugar ha estado abandonado 50 años, ¿qué esperaba? Ok, aquí igual nada más hay que llegar hasta el final de del nivel. Pero también aquí me parece que hay un objeto de Eggman que podíamos conseguir, que creo que era el ¿cómo se llama? El disparito este más potente. Hay muchos switches aquí, entonces. También como está oscuro, tengan cuidado. Aquí, este es el laberinto al que luego me enfrentaba yo de niño. Tienen que... Primero, quiten a todos los robots. Sobre todo este. Entonces, aquí era... falta uno. Aquí era... Por ejemplo, pueden subirse aquí. Tienen que buscar la caja adecuada o el nivel adecuado. Por aquí estaba... Quiten estas cajas del camino. ¿No era aquí entonces donde...? Ok, no. No era aquí. Dispárenle a ese cohete. Hoy no me salió. Tomen vuelo. Así. Ahorita no me preocupa. Yo casi no veo nada, pero sé que la capturadora toma mejor video. Entonces voy a agarrar la llave. Chao. Ok.
pueden dispararle a esas cápsulas verdes, como las que salían en Eternal Engine con Tails, para que exploten, pero recuerden que les hacen daño, entonces háganlo con cuidado. Ahora el interruptor está aquí arriba. Voy a empezar a agarrar estas cosas, porque si no voy a llegar al jardín, chao. Ah, ya tengo, ok. Yo no voy a agarrar nada, ya estoy lleno. Aquí hay este tipo de lugares donde hay como trampas para tirarnos al vacío del espacio, así que, como decía mi mamá, vayan a gatas. Que yo jugaba antes Sonic Adventure 2 en multijugador con mi mamá y como ella no tenía la experiencia que yo tenía, decía, yo me voy a gatas porque si no me mato. Entonces, les recomiendo. Acabamos de esquivar ese disparo y yo ni siquiera me había enterado. Wow. Golden Beetle. Ok. Ese fue el problema con Shadow. Si hubiéramos llegado hasta arriba en Radical Highway, ese Beetle nos hubiera dado el rank A que nos hacía falta, pero bueno. Ahora aquí va un pequeño juego de disparos. Vamos a ir subiendo lentamente y creo que por aquí está Big, de hecho. Aquí nada más den vueltas y apúntenle a todos los que puedan. No creo si era aquí o en la siguiente sección donde está Big, pero se va a ver justo enfrente de nosotros. Ahí está, ¿ya lo vieron? Ahí está arriba. ¿Cómo llegó Big a la estación espacial Ark? Quién sabe, pero yo tengo mi teoría conspirativa de que Shadow no es la forma de vida perfecta, sino que Big lo es. No, no es cierto. Pero sí, esto, como no me acuerdo si ya se los dije, pero los cameos de Big en las cinemáticas y en los niveles son un pequeño easter egg que Sega metió con la reedición a Adventure 2 Battle del juego, porque en el juego original en el Dreamcast no estaba. Pero digo, es un buen meme en la vida real Big, entonces yo creo que desde ese momento Sega se dio cuenta de lo que había hecho, pero bueno. Meta, listo. 30.000 puntos, wow. Y casi todos los anillos del nivel. ¡Dámelo! Now you know why I am the best. Yes. Woo. Ok, vamos al Chao World otra vez. Y sí, Eggman está fuera de su... Esto es muy divertido, miren, lo pueden a correr aquí. ¡Ay! Me caí. Se me olvidaba que estaba eso ahí. Pero corre muy chistoso Eggman. Para que vean que no necesita su mecha, ¿eh? Ok, ¿dónde está el consentido de la casa, eh? ¿Dónde está el consentido de la casa? ¿Está nadando? Ah, no, Shiny, todavía no sabe nadar. Ah, no, Glowy. Se llamaba Glowy, sí, es cierto. Ven acá. Ah, bueno, a ver, tú. Toma. Tú, no te duermas. No te duermas. Oye. No, al chao. ¡Al chao! Eso, despiértalo. Pero míralo. No te duermas, toma. Te llamas como yo y duermes como yo, eso me da miedo. Les recuerdo, estoy entrenándome a mí mismo al máximo para poder conseguir las medallas, o más bien los logros de las carreras Chao. Ahora, no te vayas a dormir, ¿eh? Falta ese que aventa hasta allá. Te duermo. Eso. Listo. Ok, bueno, entonces, ahora vamos a terminar este video. Pensé que este se está ahogando también. Flash, todavía no sabes nadar. ¿Eras tú el que se estaba ahogando hace rato? Creo que sí. Ok, bueno, entonces les digo, vamos a terminar este video aquí y vamos a seguir con la historia Dark en el siguiente capítulo. Si te gustó este video, por favor dale like, favorito, suscríbete y nos veremos en el siguiente video mientras Eggman se va a echar un clavado. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Chao. ¡Woo!